alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompo las cadenas de la esclavitud. Oye, ¡vamos, Perú! Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. ¡Arriba, Perú! Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Yes. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. Sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria, patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, Perú. Pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, los colores de mi pabellón. Y se llama Perú, con P de patria. Llamo Perú, Perú, porque mi raza es peruana, con la sangre y el alma y todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. Con la sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma,
muy buenos días a todos nuestros amigos quienes ya se encuentran conectados a través del streaming y por supuesto a través de esta página como es Corina Alimentos. Muy, pero muy buenos días a cada uno de nuestros amigos quienes se encuentran conectados. Saludos para Quispe, Omar, hola, muy buenos días. Buenos días a Hilder, a Galpón Clavito, a Marco Jesús. Muy buenos días a todos nuestros amigos quienes ya se encuentran conectados a esta hora de la mañana. A nombre de la marca líder en nutrición animal, desearle pues un buen día y por supuesto darle la cordial bienvenida a este espacio. Si que por ahí hay alguna persona que por primera vez se ha conectado, le pedimos por favor que pueda, no se olvide, darle me gusta, seguir a esta página y también lo más importante es compartir. Igual que nosotros compartimos el conocimiento al personal profesional, buscando al selecto staff de profesionales, nosotros lo único que le pedimos a cambio es que puedan compartir esa transmisión. Sabemos que ustedes pues son miembros de algunos grupos de Facebook, algunas conforman algunas asociaciones y le pedimos por favor que puedan transmitir. También le digo que hagan ello porque Corina premia tu preferencia y la próxima semana solamente tenemos que decir van a haber premios para las personas que compartan. Estamos regalando 250 soles, ya regalamos 250 soles la semana pasada, esta semana también estamos regalando 250 soles, a nadie le cae mal, de verdad que sí. Bien, ¿y de qué manera dirán que me regalan 250 soles? Esta semana estamos con otro concurso. Corina sigue premiando tu preferencia. Participa subiendo una foto con tu animal de crianza. Así críes a cerdo, pollo, cuy, pavo, pato, lo que tú críes, tómate una foto y súbela. ¿Dónde? Baja las publicaciones pasadas que hemos realizado. Un poquito más abajo está esta publicación, hay una imagen igual que esta, la que están viendo en pantalla. Ahí suben la foto, aquí no, en el post o en la publicación que hemos realizado. Buenos días a toda la gente, Caserita, Ana Rosa, Chirino, buenos días. Nos hemos enterado por ahí que está comprando también ya la marca Corina. Gracias, muchas bendiciones para ti también, para su familia, Ana Rosa, Chirinos. Marco Alba, saludos desde Bolivia. Ya saben, a compartir para entrar ya de lleno a lo que es el tema. Tenemos que esperar siempre un número prudente en lo que se refiere pues de participantes para ya dar inicio, lógicamente. Saludos para cada uno de ustedes, la gente de Huancavelica, la gente de Puno, la gente de Cusco, la gente de Trujillo, la gente de Chimbote. Todo el Perú a esta hora se conecta y para nosotros es muy, muy gratificante. Y sabemos que hay muchas páginas que retransmiten este programa, de verdad. Esta secuencia, la cual pues viene deleitando y lógicamente impartiendo conocimiento. Desde aquí nuevamente exhortamos que ustedes, atención, quienes son las personas quienes están listas y dispuestas para poder tocar el tema de hoy tan interesante. Voy a poner en pantalla el tema de hoy. No se olviden compartir. Producto de ganado lechero en la selva alta. Producción de ganado lechero en la selva alta es el día de hoy. Y por supuesto, como es de costumbre, tenemos ya la presencia. En breve estará el doctor de la marca líder en nutrición animal. Saludos, muy buenos días. Buenos días, la gente de Bolivia y a todos nuestros hermanos también de Venezuela, a la gente de Colombia, sabemos que nos escuchan por ahí. Antes de entrar con el tema de lleno y mientras que ustedes comparten, por favor, vamos a leer también y mencionar los temas que se van a tratar. Yo quiero agradecer de manera muy especial a Jesús GP, quien les va compartiendo, gracias de verdad. A Paola Celis, gracias Paola Celis, estás en línea y lógicamente ya estás compartiendo, gracias. Así que prepárense porque las personas quienes compartan esta transmisión van a poder participar de premios en efectivo. Solamente les puedo anunciar eso y depende de ustedes. También, antes que me olvide, sí, los temas que tenemos para la para esta semana. Hoy miércoles estamos tocando el tema, como ya han visto en pantalla, producción de ganado lechero en la selva alta. El día jueves, mañana jueves, alimentos balanceados para la crianza familiar.
El día viernes tenemos un programa especial, Nutrición en el Entrenamiento de Gallos de Pelea. El día sábado tenemos, atención, este sábado tenemos Actualización en Crianza y Comercio Porcino. Esos son los temas que nos reúnen. Esos son los temas que nos reúnen esta semana, que ya estamos listos. Saludos para la gente de Chincha, la gente de Cusco. Saludos a la gente de Pucallpa, Jorge Luis Hinojosa. También saludazos para Eloy Robles Sosa, para Anderson Peralta. Y muy bien, imaginamos que ustedes ya compartieron esa transmisión. Y por supuesto, ya casi estamos listos para poder iniciar este tema tan interesante: producción de ganado lechero en la selva alta. No se olviden que va a haber premios en efectivo. Corina ya regaló 250 soles. Esta semana regala otro 250 soles. Así que comparte, porque la otra semana también estamos premiando su preferencia. Bien, vamos al tema de lleno a esta mañana. Doctor Armando, muy buenos días. Gracias, George. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todas las personas que están ya atentas a la transmisión, a las que en un momento están a seguir conectando. Que tengan todos un buen día. Muy bien. Hoy vamos a hablar de ese interesante tema. Producción de ganado lechero en la selva alta. Coméntenos más o menos de qué vamos a hablar para introducir un poquito al tema a todos nuestros amigos, doctor. Sí, George. Vamos a hablar primero sobre la raza. ¿Cuál es la principal raza que se produce en la selva alta? ¿En qué zonas puedo tener este ganado tan importante que es en la producción de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes? Asimismo, el tema de producción, cómo manejar los pastos. Y por último, una de las principales afecciones que hay. Muy bien, entonces, doctor, ¿tiene saludos a esta hora de la mañana? Coméntenos, por favor. Claro que sí, justo en la mañana estaba hablando con dos productores de la zona de Oxapampa, de Pozuzo, también del Codo de Pozuzo, el Centro de Producción Casa Agropecuaria. Un gran saludo para ellos, un gran saludo también para todos nuestros oyentes, los clientes de la marca, ¿no?, que muestran en las diferentes zonas de Lima, acá cerca de la capital, en la zona de Camboy, la Vizcachera, la zona de Asia, la zona de San Juan del Lurigancho, la zona también de Lurín, del valle del río Lurín, la zona de Pachacamac. Un gran saludo para todos ellos. Muy bien, agradecemos entonces los saludos a la gente, quienes ya se encuentran listos para poder participar de esta capacitación o asesoramiento también, lógicamente, como lleva el nombre. Gracias a todos nuestros amigos quienes ya están a través de las redes sociales. Saludos para todos, nuestros amigos. Nuevamente repetimos, para la gente de Chincha, para la gente de Calca, Cusco, la gente de Puno, diferentes lugares que venimos, por supuesto, llegando. Gracias a ustedes porque están compartiendo esta transmisión. Bien, doctor, entramos con el tema de lleno: producción de ganado lechero en la selva alta. Gracias, Dios. Uno de los primeros puntos que hay que tratar es que en la selva alta podemos referirnos a la zona donde hay mayor producción de ganado lechero, es en la zona de Tarapoto, de la región San Martín, ¿no? Netamente, lo que se produce en esa zona es ganado cebuino. ¿Cuál es el ganado cebuino? Podemos ver que el ganado cebuino es el que tiene una jiba, la jiba, resalto, o también como si fuera un lomo, un segundo lomo, que aparece en la base del cuello, ¿no? Eso se le conoce como jiba. Ese es típico del ganado cebuino, ¿no? ¿Por qué criamos ganado cebuino en la zona de la selva alta? Es un ganado que proviene de Asia. Recordemos que acá en el país tenemos dos tipos de ganado, dos especies, ¿no? El Bos Taurus, que es, por ejemplo, la típica vaca manchada, la Holstein, la Bron Suisse, que se cría en la zona de la costa, en la zona de la sierra, ¿no? Ese es el Bos Taurus. El Bos Indicus es el ganado asiático, el que tiene la jiba, ¿no? Acá tenemos el Gir lechero, tenemos el Branham, el Gusserat. Entonces, la crianza de este ganado cebuino se da en la zona de la selva alta. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor resistencia a ciertas condiciones. Una de las principales condiciones es la parasitosis. Como podemos ver en la imagen, el ganado en la selva alta se cría de forma extensiva. ¿Cómo es esto de que se deja libre pastoreo?
De tal manera yo tengo mi establo, pero en el día dejo que el ganado esté al libre albedrío ahí en los pastos naturales, ¿no? Entonces, esa es la forma de crianza extensiva. Por lo tanto, al estar expuesto a la naturaleza, también está expuesto a ciertos riesgos. Uno de los principales es la parasitosis, ¿no? Recordemos que los parásitos externos están muy difundidos en todo el mundo y nuestra selva alta no es la excepción. Entonces, ahí hay un problema grave de garrapatas. Si llevamos un ganado, un bostaurus, quiere decir un coste, un burón suiz, un cimental, un hereford a esas zonas, lo que vamos a tener es que hay una mayor parasitosis, el animal se enferme, hay enfermedades que transmiten también las garrapatas, entonces ahí vamos a tener una baja en la producción, vamos a tener que sacar animales, una pérdida económica, ¿no? Sin embargo, las razas cebuinas están mayor adaptadas a estos problemas, entonces por lo tanto tienen una mayor resistencia. Entonces, debido a su pelaje, debido a la piel, se le hace más dificultoso al parásito poder pegarse, ¿no? Estoy refiriéndome netamente al tema de parásitos externos, ¿no? Pongámoslo así, una garrapata no va a poder pegarse al cuero del ganado cebuino, puesto que tiene una mayor ductibilidad, por así decirlo. Entonces, se le hace muy difícil al parásito, en este caso la garrapata, poder adherirse a la piel. Entonces, por lo tanto, esta es una de las ventajas de criar el ganado lechero en la selva alta, ¿no? También podemos criar en la ceja de selva. Recordemos que en la selva alta son altitudes que van de los 300 hasta bordeando los 800 metros de altura. Entonces, la ceja de selva va más que todo desde los 500 metros hasta los 1500 metros, se podría decir que tenemos ceja de selva. El ganado cebuino también puede adaptarse a esas altitudes, puede adaptarse a altitudes mayores a 1000 metros, pero siempre en cuanto se entre en climas tropicales, ¿no? Pasados los 1500 metros es como si fuera un techo ecológico para ellos, ¿no? También podemos ver de que el ganado cebuino, ahí en la imagen de crianza extensiva, presentan pliegues en el cuello. Eso es muy importante, puesto que por estos pliegues ellos pueden hacer el intercambio de temperatura, ¿no? Eso le permite más que todo regular la temperatura corporal. Recordemos que son animales que se adaptan bien al trópico, por lo tanto estos pliegues juegan un papel fundamental en la crianza. Una de las principales razas cebuinas que se crían acá en el país es el yir lechero, que podremos ver en la siguiente imagen. El yir lechero es una raza cebuina, es una raza asiática, y que presenta una buena producción de leche, ¿no? Es el principal productor de leche en la zona de la selva alta. También se le denomina doble propósito. El yir lechero tiende a tener producciones por día alrededor de 15 a 20 litros, ¿no? Entonces es de las razas cebuinas que más producen leche. Asimismo también se le considera doble propósito, puesto que puede ir producido para carne, ¿no? Sin embargo, las madres se utilizan bajo el mismo sistema que se utilizan, por ejemplo, la Jose, ¿no? Comparando con la producción lechera en la cuenca de Lima. Entonces, se hace también una rutina de ordeño en dos tiempos, se hace en la mañana, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, igual que en los establos de las cuencas lecheras de la costa, y igual también se le alimenta con forraje verde y así mismo con alimento balanceado. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta zona, como hay predominancia de ganado cebuino, entonces también hay producción lechera y por lo tanto va a ir para consumo local o para consumo regional. Entonces, si nosotros queremos vender nuestra leche a un mercado grande, por lo tanto tenemos que tener una leche de excelente calidad. La leche tiene que presentar esa grasita tan importante, por la cual la hace tan palatable y al gusto del consumidor final, que somos las personas que compramos en los mercados. Entonces, nosotros tenemos que presentar una leche con alta calidad, y ya como lo explicamos en el tema del ganado lechero, lo que tenemos que alimentar son a la bacteria del rumen. Por lo tanto, nosotros damos forraje para que el rumen haga sus movimientos normales, igualmente todo el sistema digestivo, pero asimismo tenemos que dar un alimento balanceado que nos provenga macronutrientes, micronutrientes para alimentar a estas bacterias, asimismo conjuntamente con el forraje, y que estas formen los ácidos grasos volátiles que van a ir a producir la leche, ¿no? Que son el ácido propiónico, el ácido butírico y el ácido acético. Entonces, por lo tanto, tenemos que dar un alimento balanceado
Nosotros en Corina tenemos el Cori Lechera, que también puede ir para producción de ganado cebuino, sobre todo del Gir Lechero, ¿no? No es que nosotros, nuestro alimento sea adaptable solo para José, para Bronzuis, para Jerez, no, también nosotros podemos producir este alimento y que va a ir muy palatable, va a ir de una forma exitosa para el ganado cebuino. Un sistema importante, como pueden ver en la imagen, es el sistema silvopastoril. ¿Cuál es el sistema silvopastoril? En que yo tengo mi ganado y también tengo árboles con los cuales el animal puede alimentarse, ¿no? Entonces, acá es muy importante. Ya tengo un alimento balanceado, el cual es de excelente calidad, de insumos de primera calidad, insumos premium, un alimento premium como es el Cori Lechera, el alimento de Corina. Entonces, ¿cómo manejo el forraje? Mediante este sistema silvopastoril. Dejo los animales que estén libres, por lo mismo que tengo una crianza extensiva, entonces van a ir consumiendo todo el forraje de los árboles, ¿no? Por lo tanto, en este caso tengo que considerar el tema del manejo de los árboles, tanto de gramíneas, de leguminosas, para que el animal pueda alimentarse de una mejor manera. Tener también bastante cuidado de que el animal no coma pastos tóxicos. Nos recordemos que hay muchos casos, sobre todo personalmente visto en la zona de la ceja de selva, en la zona de la Merced, cuando el animal está en una crianza extensiva, pues lamentablemente va bastante al monte, sube a las partes altas del monte, entonces ahí puede consumir pastos que son tóxicos para, sobre todo, los riñones, ¿no? Entonces vemos animales que están orinando sangre, que tienen más en la producción. Esta afección se llama la hematuria enzótica bovina. Entonces es producida por el consumo de un plátano de una planta que se produce en las zonas altas de los montes. Muy bien, doctor, agradecemos su participación y como ya saben todos nuestros amigos, a esta hora ya vamos a poner el banner, la imagen donde ustedes pueden participar ya haciendo sus consultas a esta hora de la mañana. Estamos en transmisión en vivo y por supuesto para nosotros es muy grato poder ya responder sus consultas a esta hora de la mañana. Doctor, mientras que esperamos ahí las preguntas de nuestros amigos, ¿algún tip, algún consejo adicional sobre el tema tan interesante que ha tocado, por favor? Claro que sí. Como lo dije, este ganado tenía cierta altura de zona de la ceja de selva, ¿no? Entonces, hay ganado que es para doble, que es de doble propósito, como se casa el guirlechero. Sin embargo, también en razas cebuinas que producimos también en la ceja de selva, en la selva alta, también en la selva alta, no quiere decir que este es un tema netamente para la selva alta, sino que lo hemos puesto así porque es donde hay mayor predominancia del ganado bir lechero. Sin embargo, también puede producirse en la selva baja, en la zona de Quito también hizo bastante presencia de ganado de bir lechero. Otro ganado que se produce en la selva alta, que ya no es tanto de doble propósito, sino más que todo para producción de carne, es el ganado Braham. El ganado Braham es un ganado muy parecido al yir lechero, solo que es totalmente blanco, ¿no? Ese ganado es para producción de carne. Asimismo, a las hembras de este ganado se le puede alimentar con el Cori Lechera también para que produzcan leche para sus terneros, ¿no? Recordemos que es muy importante la producción de leche, no solo para consumo humano, sino también para que los terneros que vayan a ir al engorde ganen una buena condición corporal. Entonces se maneja sistemas, no tanto como en la costa, que se hace un destete a los 2 meses, acá se hace un destete a los 4 meses del ganado de carne, y finalmente también hacen destete a los 8 meses, en producciones ya con poca tecnificación, en promedio de 4 meses, entonces se le puede alimentar a la vaca con el Cori Lechera, ¿no? A las que son madres, a las que van alimentando al ganado, a los terneros. Entonces el ternero, cuando ya se convierte en un torete, se le desteta. Entonces ahí puede ir alimentándose ya con el corivacuno en bordo, ¿no? Recordemos nuevamente que el Braham es de producción de carne, el yir lechero también. Las hembras van para producción lechera y los machos van para el engorde. Muy bien, doctor, agradecemos su intervención y vamos rápidamente con algunas consultas. ¿Hay otras razas que puedan considerarse lecheras, doctor? Ya, como le mencioné ahorita, las razas que más se creen en la selva peruana, en la selva alta, selva baja y ceja de selva, es el yir lechero. Esa es la raza que se considera producción láctea. Recordemos nuevamente que una producción
una alta producción de hielo lechero va de los 15 a 20 litros de leche por día. Generalmente el promedio es de 12 litros, se considera ya una buena producción de leche en el ganado cebuino. Pero es el único animal, es la única línea genética que produce leche, ¿no? Las otras líneas genéticas más que todo van para producción de carne. Muy bien, vamos con más preguntas. Proyectos peruanos, los hemos extrañado estos días, ¿eh? Los hemos extrañado a Proyectos Peruanos, no he estado conectado, pero ahí estamos, gracias. ¿Cuánto cuesta aproximadamente, doctor, un GIR lechero de buena genética? ¿Y hay empresas que venden de repente embriones? Ya, empresas que venden embriones no, sin embargo, donde se puede conseguir semen, también se considera el manejo de inseminación artificial a las reproductoras, a las vaquillonas. Se pueden conseguir semen sexado ya en la Universidad Nacional Agraria de la Marina, en el Banco Nacional de Semen. Asimismo, en Tarapoto, hay producciones ganaderas que venden ya a tanto toretes como a novillas de GIR lechero. Generalmente un torete puede costar 800 soles, llegando a los 1000 soles si es de una buena genética. Muy bien, doctor, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. Este programa llega gracias a Corina, líder en nutrición animal. Y por supuesto, estamos listos para poder absorber sus dudas. Bienvenidas todas las consultas y vamos a continuar. Saludos desde Guayaquil para nuestros amigos de Ríos, Baez, Ana Chirinos, casadita también de ese espacio. ¿Qué porción iborilechera puedo dar a cada vaca que tenemos en el pastoreo? Ya, seguramente hará la pregunta para el iborilechera, ¿no? Ver en qué producción está, si está en baja, mediana o alta producción. Recordemos que esto se refiere a los estadios de gestación. Entonces, una vaca que está en alta producción es una vaca que recién ha parido. Entonces, acá puede consumir un promedio de 4 kilogramos de alimento, de 5 kilogramos de alimento. Recordemos que en vaca de alta producción el consumo de alimento va de 5 a 7 kilogramos, ¿no? Si es una vaca de baja de mediana producción, es una vaca que está en el segundo tercio de gestación. Entonces, acá el consumo de alimento va de 3 a 5 kilogramos también. Igualmente, cuando es una vaca ya de baja producción, esto es cuando ya está en el periodo ya de seca, en el último tercio de gestación, el consumo ya baja, es de 2 a 4 kilogramos de alimento por cada vaca. Muy bien, vamos rápidamente a las consultas. Saludos para Marco Jesús desde Puno. Gracias, Puno, por escucharnos. Nos escribe: buenos días, una pregunta, ¿cuántos litros por día nos podría dar una vaca lechera y en qué raza de vacas lecheras serían? ¿Qué raza de vacas lecheras sería bueno criar en la sierra? Gracias. Ya, podría ser que esta pregunta va totalmente para el ganado cebuino, ¿no? Entonces, el ganado cebuino, la raza lechera por excelencia dentro de esta especie es el GIR lechero. Altas producciones son de 15 a 20 litros por día, pero una producción de 12 litros ya se considera ya como buena. No, en el tema de ganado, vamos a extrapolarnos un poco otro tema, el ganado de lechero en sí por el Bos Taurus, de Holstein, que es la que produce mayor litros de leche, en una alta producción puede llegar a producir hasta 60 litros, ¿no? De 40 a 60 litros, mediana producción puede ir de 30 a 40 y en baja producción puede estar llegando de 20 a 30 litros. Muy bien, gracias a todas las personas quienes nos siguen y por supuesto están ahí a esta hora de la mañana conectados, gustosos. Somos Corina, marca líder de nutrición animal. Luis Miguel nos escribe: me gustaría saber en qué parte del país pudiera encontrar el GIR lechero puro. Ya, mayormente se puede encontrar en la selva alta, en la región San Martín. Es la región que produce más ganado GIR lechero en todo el Perú, ¿no? También se puede encontrar en la zona de Huánuco, en la ceja de selva de Huánuco, de Junín, en la zona del Brain, también en la zona de Pichari, en Cusco, también se han comenzado a crear GIR lechero.
No, pero el ganado más puro podría encontrarlo en la región San Martín. Muy bien, vamos con más consultas. Estamos tocando el tema hoy, producción de ganado lechero en la Selva Alta. Paola Celis, desde Trujillo, ya caserita también, me dice, he visto poco la crianza de guir lechero, ¿se deberá al clima que afecta en su producción? Ya, en Trujillo no es que el clima afecte, no, más bien el guir lechero es una de las razas que se adapta a cualquier clima, ¿no? Pero predominancia tiene, o mejor dicho, predilección por las zonas tropicales. Sin embargo, el tema de Trujillo, así como en toda la costa, pasa que hay mayor predilección por parte de los productores a Bos taurus, ¿no? A la especie Bos taurus, eso quiere decir al Honste, al Bronzo, ¿no? Entonces, en la zona de la costa, en todos los departamentos de la costa, se maneja el ganado del Bos taurus, ¿no? Entonces, el ganado Honste es el que tiene mayor predilección por parte de todos los ganaderos en las cuencas lecheras de todos los departamentos de la costa. El guir lechero también se puede adaptar, ¿no? Pero solamente lo digo, tiene predilección por los climas tropicales. George, en cuanto a la pregunta de Marcos Jesús, también nos preguntó qué raza de vaca lechera sería bueno que haya en la sierra, ¿no? Nosotros recomendamos de que sea y que tener una buena producción, entonces puede ya adquirir Brown Swiss que esté adaptado a la altura, ¿no? No es que consiga Brown Swiss de otra localidad o de la costa, ¿no? Generalmente lo que se busca es que sea de un piso altitudinal parecido. En este caso, Brown Swiss, si va a quedarlo en Puno, debería ser algún Brown Swiss que venga de la zona del Espinal. Por ejemplo, en Cusco, ahí están manejando ganado el Brown Swiss o el pardo suizo, como se le conoce por su nombre en español, y que se está adaptando muy bien a la altura. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos con más consultas. Y antes, permítame agradecer de manera muy, pero muy especial a nuestros amigos de Proyectos Peruanos. Proyectos Peruanos, muchas gracias por compartir nuestras transmisiones. Sabemos que muchos grupos lo hacen. Gracias, de verdad, también a ellos. Pero de manera muy especial, ya que hoy Proyectos Peruanos ha compartido muchas veces. Eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que buscamos. Al igual que nosotros convocamos a un selecto staff de profesionales y nosotros compartimos el conocimiento, igual nosotros lo que buscamos es que ustedes compartan esta transmisión. Es cierto, y aquí como se dicen las cosas claras, y eso es lo que le gusta a nuestros oyentes. Nosotros vendemos alimento balanceado, producimos el mejor alimento balanceado, sí, pero a través de estas capacitaciones lo que más buscamos es que ustedes puedan aprender, compartir conocimiento, y por ello le pedimos también que puedan compartirlo con sus amigos, con sus grupos de Facebook, con la comunidad. Sabemos que muchos lo hacen, por ejemplo nuestros amigos de Proyectos Peruanos, de verdad muchas gracias por compartir en varios grupos. Esa es la idea, que esta comunidad de Facebook, que el cual brinda asesoramiento médico veterinario, y cada vez llegan más profesionales. Para mí es un gusto, y sí le pedimos que puedan compartir esta transmisión. Luis Miguel Guamanyauri nos vuelve a escribir y nos pone, doctor, me gustaría saber, esa ya la mencionamos, aquí ya había otra pregunta. A ver, vamos con otra pregunta a esta hora de la mañana. A ver, gracias a todas las personas quienes nos vienen escribiendo. ¿Puede adaptarse el ganado a ceja de selva, doctor? Claro que sí. La ceja de selva es un clima que tropical, ¿no? Entonces, el ganado guir lechero o cualquier ganado cebuino, ya sea de carne, o sea, doble propósito, se puede adaptar a la zona de la ceja de selva, ¿no? Recordemos que este es un animal, una especie muy rústica, y entonces puede adaptarse a altitudes también llegando a los 1000 metros de altura, que está en la ceja de selva. Muy bien, gracias, doctor. Y vamos con las últimas no, hay más tenemos aquí, y si gustan también pueden escribir. Gracias Proyectos Peruanos, me dice, de nada, siempre que pueda lo haré. Solo ayer le agarró un tema de trámites y no pude. Se extraña, a veces hay caseritos y ya me sé de memoria. Por ejemplo, nuestra clienta de Chupaca, de Junín, y hay varias, está la señora Rosa Chirinos, y bueno, sí, puedo mencionar tantas personas. Paola Celis también es caserita. Marco Galvis también, bueno, y varios, nuestro amigo Hugo Soto, si no mal recuerdo,
y así tengo en mente como 100 personas, pero si las digo vamos a demorar un poquito más. Saludos para cada uno de ustedes. Marcos Galvis, doctor, ¿cuántos gramos de fosfato, fosfato de calcio debe consumir por alimento aproximadamente? Ya, esto depende también de la línea genética, de la producción en que se nos. Generalmente un promedio podría ser de que el fosfato de calcio de consumo sería 33 gramos al día. Pero esto es para recuperar la pérdida que se da de calcio en la producción de leche. Sin embargo, esto sería más que todo para formulación de raciones, ¿no? Entonces, o también cuando la vaca consume forraje. Entonces, en ese caso, cuando consume solamente forraje, aumenta todavía mucho más la proporción de fosfato dicálcico en la dieta. Sin embargo, cuando ya tienes una dieta balanceada, que generalmente se da en las producciones estabuladas, en los grandes establos, entonces ya uno no se preocupa en la proporción de fosfato dicálcico, más que todo si ya te dan una prueba de calidad del alimento. Nosotros en Corina Alimentos presentamos pruebas de calidad a nuestros clientes, pueden mirar la planta. Nosotros hacemos las pruebas de calidad de corilechera, ¿no? Nosotros damos un excelente alimento, por lo tanto también presentamos calcio en la dieta, inclusive diferenciado para las siguientes etapas, para cada etapa de producción, ya sea alta, mediana o baja producción. También tenemos un alimento para el periodo de seca especialmente formulado, ¿no? Entonces ya no tenía que preocuparse por el tema del fosfato dicálcico. Muy bien, agradecemos la respuesta y vamos con más consultas a esta hora de la mañana, 10:39. Luis Ángel Guamanyauri, ¿qué raza recomendaría para el cruzamiento con el Gir lechero? Ya, para cruzar con el Gir lechero, recordemos que el Gir lechero es un animal doble propósito, ya sea de carne, o sea, también de leche. Entonces, si queremos una línea genética de leche, podemos cruzarlo con un ganado, un Bostaurus, ya sea una Holstein, o sea, una Bronzis. Mejor dicho, la Bronzis podría adaptarse un poco más al clima, al microclima de cada zona de selva alta. Si queremos para ganado netamente ya de engorde, tendría que ser entonces con una raza cebuina. Entonces, una de las razas cebuinas más de mayor predilección acá en la selva alta del país, en la selva baja también, es el ganado Braja. Entonces se podría hacer un cruzamiento genético, ¿no? Recordemos que en el caso de la producción de leche, el que da el gen para producir mejor leche es el toro. Muy bien, gracias por la respuesta. Hay más consultas a esta hora de la mañana. Eloy Robles, doctor, en la ceja de selva, ¿qué ganado se puede criar? ¿Qué nos recomendaría? Muchas gracias. Como le hemos estado diciendo a lo largo de toda la transmisión, recomendamos mejor el Gir lechero, por si es para ganancia de si es para producción de leche, ¿no? También puede ser doble propósito. Otro ganado que se puede producir para carne es el Braham, ¿no? Un ganado que particularmente me gustaría que esto se produzca también a gran escala en el país es el Buceral, ¿no? El Buceral es un ganado que se produce más que todo en la selva del Brasil. Brasil es a nivel sudamericano el primer productor mundial de ganado, tanto de leche como de carne. Entonces se están produciendo ganado Buceral. El Buceral es un animal de una conformación cárnica muy importante y por lo tanto que también puede criarse conjuntamente con el Brahman o con el Gir lechero. Entonces sería bueno que también se introduzcan líneas genéticas al país, aquí ya no lo han estado haciendo, pero se podría criar, ¿no? En cualquier parte de la selva, sea selva alta, selva baja, teja de selva, ¿no? Pero cualquier ganado cebuino se podría adaptar a cualquier condición climatológica de las partes diferenciales de la selva. Muy bien, vamos rápidamente con más consultas, 10:41. A ver, nos escribieron por aquí, ¿con cuántas vacas Gir se pueden iniciar un establo lechero? ¿O solo con Gir, por si acaso nos pone? Ya, generalmente las producciones tienen que iniciarse bajo el nivel económico del productor, ¿no? Recordemos que siempre en producciones lecheras no vamos a tener una rentabilidad económica los primeros 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque acá van a ir los costos operativos, los costos de producción de los animales. Entonces acá vamos a tener más que todo recuperación.
luego ya vamos a comenzar a tener ya una poco a poco rentabilidad, ¿no? Entonces, lo necesario para comenzar sería ver también el mercado regional, el mercado donde va, puede ser regional, puede ser local, ¿no? Si va a ser un mercado grande, si va a ya tiene los contactos, todo puede iniciarse con 20 vacas, ¿no? Pero si va a ser un mercado chico, va a comenzar recién la producción, va más que todo a ganar experiencia, entonces lo ideal sería comenzar con un número de 10 vacas. También ver el lote donde va a ser la crianza, recordemos que son animales que están acostumbrados a grandes extensiones de terreno, no son tan estabulados como los dos taurus. Entonces, la raza cebuina más que todo necesita un terreno amplio para poder hacer pastoría. Muy bien, doctor, vamos con más consultas. A ver, Roy, saludos para Roy Ángel Rivera, está escuchando el programa, nos ponen por aquí. A ver, Marco Jesús, una pregunta adicional, ¿cuánto es el costo de producción aproximadamente de producción de ganado lechero en la sierra? Un costo de producción, ahorita lanzar números sería un poco arriesgado, siempre hay que tener en cuenta uno, el tipo de crianza, o sea, semi-intensiva o intensiva, cuántos animales va a tener, cuánto es la producción media que puede alcanzar el animal, no, si va a ser solo alimentación con forraje o puede ser también conjuntamente con balanceado, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un gráfico en Excel, tabla de Excel para sacar costos de producción. Muy bien, doctor, vamos rápidamente con más consultas a esta hora, gracias por estar ahí. Buenos días, nos pone por aquí, gracias Emerson Saldaña. Canches González, ¿qué indicadores sanitarios tendríamos tener en cuenta para optimizar mi exploración ganadera GIR lechero y hacerle sostenible en el tiempo? Ya. Ahora se utiliza mucho el término sustentable y sostenible, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que sostenible, que es una producción rentable. Y sustentable también, que sea una producción que sustentable, sostenible, una producción rentable y que también sea ecoamigable, que haya menos residuos de antibióticos, antiparasitarios en el tiempo. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que recomendamos, si va a ser un pastoreo, si va a ser una crianza extensiva, como se usa comúnmente en el ganado y el lechero, en cualquier ganado cebuino en la zona de la selva, entonces tener en claro el programa de desparasitación. Siempre rotar los antiparasitarios, nunca usar uno u otro antiparasitario. Ver también el tema de los parásitos externos. Si se va a hacer baño por aspersión o por inmersión, recomendado mejor el baño por aspersión, que sea en una zona donde no vaya a ir los residuos de los antiparasitarios externos hacia una cuenta hidrográfica o si no también con una zona de pastoreo de otro ganado. Entonces, esto también es muy importante. También tener en cuenta el tema del retiro de el periodo de retiro, ya sea de leche o de carne, en el que vaya a ir el uso de antibióticos, no abusar de los antibióticos, muy importante, uno por un tema de producción, pérdida económica, segundo también el tema de resistencia a los antimicrobianos, que está ya es un problema latente en todas las producciones animales de nuestro país. Y tercero también, muy importante, el tema del pastoreo, ¿no? Entonces, evitar el consumo abusivo de lecho común. No es que el lecho sea malo, sino que se consume muy masivamente, por así decirlo, o a gran escala, lo que nos va a traer son problemas genitourinarios, sobre todo el tipo urinario, ¿no? Vamos a ver a nuestro ganado orinando sangre, botando hasta coágulos en la orina, ya sea, también hembras como machos. Entonces, esto es producido por un consumo masivo del lecho común. El lecho común es una de las plantas más tóxicas que puede encontrarse en el ambiente y sobre todo se da su crecimiento por encima de los 600 metros. Por lo tanto, es muy importante si uno va a acompañar a su ganado, que el ganado no vaya a la zona más alta de los montes, ¿no? Sobre todo esto pasa en la zona de la selva y en cejas de selva. Por eso que acá crece el lecho común. Se han hecho estudios por parte de médicos veterinarios reconocidos en el sector, donde hay mayor incidencia en vacas que están en las cejas de selva, ¿no? Puesto que acá hay el monte, el ganado tiende a subir, tiende a explorar, entonces puede producir esta enfermedad conocida como la hematuria vesical ensófica bovina, ¿no?
que es como que el animal va orinando sangre, va orinando sangre, va orinando sangre, a lo largo de tiempo llega un momento en que ya hasta comienza a botar coágulos. Entonces es muy importante manejar el tema de la alimentación con el lecho común. Muy bien, doctor, vamos con las preguntas que tenemos ya aquí en la mesa de redacción a esta hora de la mañana, 10:46. Gracias por estar ahí. Y vamos rápidamente, Luis Tristán nos pone, ¿con cuánto de producción lechera por vaca es rentable una explotación con cebuinos criadores en la forma extensiva? Disculpa, la pregunta no te entendí muy bien. A ver, nos pone nuevamente Luis Tristán, ¿con cuánto de producción lechera por vaca es rentable una explotación con cebuinos criados en forma extensiva? Ah, ya. Lo rentable sería de que una vaca produzca 12 litros de leche al día, ¿no? Eso es una ya producción rentable, una producción bien llevada, ¿no? Una producción óptima sería que ya produzca de 15 a 20 litros, pero esto más, se da más que todo en vacas postparto. Entonces, ver el tema de la producción, ¿no? Recordemos que las razas cebuinas no son razas lecheras por excelencia, así como son las razas europeas, los postauros. Entonces, nuevamente lo digo, una producción que sea de 12 litros de leche ya se considera una producción rentable. Muy bien, agradecemos de manera muy especial a todos, de verdad, quienes están haciendo llegar sus consultas. Muy bien, vamos con más preguntas por aquí. Saludos desde Huacho, excelentes las charlas. Gracias, Víctor Hugo Manrique Vallejo. Saludos también para Ismael Laura Rojas. Juan Carlos de la Cruz nos escribe, buenos días doctor, ¿cómo debo identificar una buena vaca lechera para poder comprarla? Sí, la primera es ver la condición corporal, ¿no? ¿Cómo ve la condición corporal? Me paro atrás de la vaca a una distancia prudente, aunque acerca de la vaca, recordemos que la vaca, si se siente amenazada, si se siente fastidiada, va a patear hacia los costados. Entonces, me paro atrás de la vaca, veo la zona de la gruta, la zona, por así decirlo, de la cadera, y que no sea muy flaca de carne, tampoco muy gorda. Una condición corporal buena de las vacas sería de 3 a 3.5, ¿no? Asimismo, también debe hablar el tema de las ubres, los cuartos. Los cuartos son en sí, como se les conoce, sus nombres zootécnicos o su definición zootécnica de las ubres, ¿no? Entonces, ver los cuatro cuartos, ¿no? Cómo están, si están muy hinchados, si presentan una coloración rara, una coloración rojiza, si están calientes al tacto. Entonces, quiere decir que entonces ahí trae un proceso infeccioso, ¿no? Debe hablar el tema de los cuartos. Otro punto importante, si va a ser ganado cebuino, que tenga unos pliegues en el cuello. Recordemos que estos pliegues van a hacer que el ganado pueda manejar el tema de la temperatura corporal. Muy bien, agradecemos la respuesta y vamos con más consultas, por supuesto, gustoso de poder llegar a vuestros hogares. Sabemos que muchas personas se conectan, a veces ponen ahí hasta su parlantito en sus granjas o en las tiendas. Gracias por estar ahí, de verdad. Me pone por aquí, ¿se maneja el mismo programa de alimentación en otros vacunos? Sí, el mismo programa que nosotros manejamos para razas europeas, para las razas lecheras, también se puede manejar para el tema de razas cebuinas, ¿no? Ya sea para engorde y para producción de leche. Ya sea, nuevamente lo digo, entonces, si nosotros manejamos un plan de homestay para producción lechera, también podemos manejar el mismo plan de producción para la raza cebuina. El animal es igual, va a tener también cuatro cavidades en el estómago, va a tener la panza, el libro, la redecilla y el cuajar, va a tener también una producción de leche. Lo único que varía es la cantidad de producción, ¿no? Son más que todo las razas cebuinas para engorde o doble de propósito. Algo que quería también, se me ha venido ahorita a la mente, he recordado, para lo que es el tema de un estatus sanitario bueno de la vaca, también para reconocer a una buena productora a la hora, al momento de adquirirla, ver el estado de las patas de las personas, ¿no? Acordemos que esa es una de las opciones más recurrentes en producción lechera, entonces que presente una buena condición de la pezuña, también nos va a abaratar costo de producción. ¿Por qué? Porque si una vaca está mal llevada de las pezuñas, de las patas, lo único que va a hacer es que vamos a tener que eliminar leche por el tema de los antibióticos, por el tratamiento, la vaca se va a sentir estresada y va a haber bajas en la producción. Muy bien, vamos rápidamente con más consultas. Por aquí nos escribían, listo.
acá la tenemos. Anselmo Canches, ¿si es recomendable o no el uso de urea? ¿Y en qué dosis la recomendaría para una vaca de producción láctea, ya que en otros países lo usan en la ración alimenticia? Ya, el tema de urea, sí, no lo tengo ahorita a la mano, pero sí recomiendan el uso de urea para la producción de leche, puesto que también esto es un precursor, ¿no? Entonces, por acá pueden sacar también energía. Recordemos que la energía es muy importante también para producir leche, puesto que la vaca es una fábrica, entonces necesita energía. De la urea sacan energía. Y también no es la urea que nosotros excretamos por la orina, ¿no? Porque ese es un desecho, la urea que nosotros excretamos, que la excretan todos los animales vivos, es un desecho inorgánico. En cambio, esta urea es un producto orgánico, lo cual va para producción lechera, para que la leche pueda presentar una energía convertible, como se le conoce, a través de la urea. Pero el dato ahorita no lo tengo así en cuanto a proporción. Muy bien, en caso que por ahí nuestro amigo quiera más detalles, el doctor lógicamente estará siempre dispuesto para poder responder sus dudas, y en caso que por ahí alguna pregunta quede no tan clara, doctor, por favor, para que pueda dar su número telefónico. Sí, claro, el número telefónico que manejo es el 969-999-172. Ahí pueden hacerme las consultas, algo que no quedó claro, podemos conversarlo también por ese número. También podemos hablar sobre el alimento, las calidades y las cualidades de cada alimento. Muy bien, agradecemos de verdad sus consultas. Vamos con más preguntas a esta hora de la mañana. Juan Carlos de la Cruz nos pone: ¿cómo puedo diagnosticar cuando tiene neumonía una vaca adulta? Ya, cuando tiene neumonía una vaca adulta, la vaca va a estar como si le faltara la voz, ¿no? Va a abrir la boca, como si quisiera tragar aire, como si quisiera masticar incluso el aire. Entonces eso va a ser síndrome de neumonía. Así mismo vas a tener también el tema que vas a ver bastante mucosidad ahí en las narinas, en los collares. Entonces esto nos puede llevar a un diagnóstico. Sin embargo, el principal diagnóstico se puede hacer es mediante el uso de un estetoscopio por parte del médico veterinario. Entonces ahí podemos diagnosticar la neumonía, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede confundir, sobre todo, vamos a hablar de la producción en la sierra, con el tema de mal de altura, ¿no? Que la vaca formara como un cuello de botella para absorber mayor aire, ¿no? Pero para diagnosticar principalmente neumonía son esos signos clínicos. La vaca va a querer morder, va a querer masticar el aire, va a tener neumonía, se va a ver el tema de mucosidad en las narinas, y sobre todo diagnosticando mediante ocultación de los pulmones. Muy bien, vamos con una pregunta más, por aquí ya la tenemos, gracias por escribirnos. Emerson nos escribe y nos dice: ¿cómo puedo tratar o manejar una verruga bovina? Perdón. Ya. Sí, el tema de las verrugas, ahora hay bastantes personas que la manejan, por ejemplo, incluso he visto en producciones que usan betún, otros usan cobre para tratar, ¿no? Entonces, ahora lo que se está haciendo es, sobre todo acá en las cuencas lecheras de las grandes ciudades, de Lima, Trujillo, Arequipa, incluso en Piura, también hacen uso de un electrocautil, ¿no? El electrocautil lo que hace es, a la vez que va eliminando la verruga, también por el mismo calor va haciendo una acción astringente, entonces va secando la herida. Ese es el mecanismo para tratar de verrugas. Sin embargo, también es muy frecuente el uso de cobre para tratar esas afecciones. Muy bien, doctor, son exactamente las 10 de la mañana con 55 minutos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y retornamos en breve, por supuesto, con más información. Quedan algunas preguntas por responder. Ya volvemos en breve. Queremos agradecer a todos los que se encuentran acompañándonos a esta hora de la mañana. Son 10 de la mañana con 56 minutos. Estamos transmitiendo desde las 10. Vamos a hacer una pausa pequeñísima nada más y de paso vamos a hacer los anuncios correspondientes. Tenemos varios temas importantes para ustedes.
Corina, marca líder en nutrición animal, llega por supuesto con su bloque de asesoramiento médico veterinario, gracias a su participación y por supuesto también a que más personas confían y comprueban los buenos resultados que ofrece Alimentos Balanceados Corina. En esta oportunidad tenemos que ofrecerle a todo nuestro público el Corina Vacuno, un alimento que brinda los mejores resultados. En breve vamos a poner los números telefónicos para aquellas personas quienes quieran de repente hacer su pedido, quieran preguntar el precio, quieran saber en qué presentación hay o de repente también quieran llamar al doctor cuánto le deben de dar. En breve vamos a tocar también de repente ese tema y por ahí sabemos que muchas personas producen su propio alimento. Bienvenidos justamente a aquellas personas quienes tienen esa visión emprendedora de producir su alimento, y para ello Corina, justamente pensando en ustedes, les ofrece la venta de insumos de la más alta calidad. Sí, torta de soya, afrecho, melaza, aceite de palma, soya integral, semilla de girasol, harina de trigo, harina de pescado, pasta de algodón, aceite de soya, alpiste, alfalfa molida, sal yodada, maíz, ya sea el importado o el nacional en sus presentaciones entero, partido o refinado. Ahora dirán, ¿a dónde puedo llamar para preguntar? En estos momentos voy a poner los números telefónicos para que puedan ustedes llamar. Está lista y dispuesta el área comercial para poder absolver sus dudas en referente a precios. De repente ustedes tienen la visión de abrir un negocio también de venta de alimentos al por mayor, pues gustosos de poder abrirle las puertas y trabajar de la mano. Como ustedes pueden ver, no solamente está este espacio, sino tratamos de apoyarlo en todo lo que podemos, con el tema publicitario, con el asesoramiento, lógicamente este plus que le ofrece con el veterinario, siempre ahí apoyando a todos nuestros amigos criadores. ¿A qué números? Al 963-488-527, al 961-673-099. Esos son los números telefónicos para que nuestros amigos puedan llamar y preguntar a qué zona llegamos. De repente, por ahí, si quieren comprar el alimento, bienvenidos. Y también, antes que me olvide, yo sé que hay unas personas que me piden por ahí el número telefónico del médico veterinario. Si es que hay alguna, alguna enfermedad bastante compleja y a veces por a través de los mensajes que nos llegan no son bastante claros, sería mucho mejor que de repente puedan enviar la foto de su animalito que está con esta enfermedad, con estos problemas, con esta emergencia, la que fuese, puedan enviarle a ese WhatsApp, al número del médico veterinario de la marca líder en nutrición animal. Por ahí escribieron ayer, ¿cuánto cuesta? No tiene precio. Es gratis la asesoría médica veterinaria, lógicamente porque ustedes confían en la marca líder en nutrición animal. Bien, vamos también, me olvidaba, importante también, sabemos que la semana pasada ya se fueron 250 soles. Esta semana tenemos 250 soles más para regalar. Y es fácil y sencillo participar, porque Corina siempre premia tu preferencia. Recuerda eso, siempre premia tu preferencia. Participa subiendo una foto con tu animal de crianza, ya sea vaca, ya sea cerdo, pollo, cuy, pavo, pato, caballo, gallo, lo que tú estés criando ahí, pues tómate una foto y súbela a nuestra publicación que hemos realizado. Una imagen así, tal cual como estás viendo en pantalla, está ahí en el Facebook. Baja un poquito nuestras publicaciones, ahí la vas a encontrar y luego subes la foto y estás participando de manera automática. Se van esta semana 250 soles más, prepárate porque para la próxima semana también tendremos premios en efectivo. Por eso solamente te decimos comparte esas transmisiones. Ahora sí, vamos a retornar con el tema y gracias por habernos acompañado. Tenemos algunas consultas que nos han escrito por ahí y retornamos con ese tema bastante interesante a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de producción de ganado lechero en la Selva Alta.
Muy bien, ya estamos de vuelta y agradecemos a todas las personas quienes vienen compartiendo esta transmisión y vienen, por supuesto, escribiéndonos. Doctor, ¿está conectado? Sí, George, sí, abordando más preguntas. Muy bien, antes de ir con las consultas a esta hora de la mañana, quiero también anunciar ya el tema que vamos a hablar mañana jueves 14. Hay un tema bastante interesante, doctor. Vamos a poner en pantalla ya el tema: alimento balanceado para la crianza familiar. ¿De qué vamos a hablar el día de mañana? Cuéntenos, por favor. Sí, mañana vamos a hablar de un alimento estándar que nosotros tenemos acá en la planta, para qué tipo de animales dirigirlo, para qué producciones, porque es importante el tema de diferenciar entre ese alimento estándar y el alimento premium que nosotros tenemos en Corina. Muy bien, agradecemos las consultas a esta hora de la mañana y por ahí pues también me pusieron, doctor, ¿tienen alimento para dar mayor productividad de leche? Sí, claro, nosotros tenemos corilechera, realmente lo digo, tenemos para cada tipo de etapa, tenemos para el primer tercio de gestación, el segundo tercio y el tercer tercio. Asimismo tenemos también un alimento especialmente formulado para las vacas que están en periodo de seca, ¿no? Y sobre todo para la última semana de la gestación, que es la etapa más importante. Entonces los invitamos a comunicarse a la planta, pueden comunicarse también a mi número, el 969-999-172. Ahí tenemos alimentos para que ustedes lleven una óptima producción y también darle el plan integral de alimentación que nosotros brindamos, los consejos para una buena producción, ¿no? Recordemos que nosotros en Corina, así mismo como vendemos alimentos balanceados, también recomendamos al productor que lleve una producción óptima. Entonces, nosotros le decimos a los productores, en el caso de los que tienen vacas lecheras, ya sean cebuinas o europeas, que alimenten conjuntamente con el forraje, que sea una alimentación mixta. ¿De qué nos serviría a nosotros venderles alimentos balanceados si solo consuman esto, cuando sabemos que lo más importante son ustedes los clientes y nosotros les recomendamos cómo tienen que alimentar cada animal de producción? Muy bien, doctor. Llegan más preguntas. A ver, por aquí tenemos una más. Muy bien, listo. Doctor, ¿qué pasa si mi vaca no está dando la leche así como yo quiero, los 10, 12 litros que ustedes mencionan? ¿Qué debería de hacer? Ya, primero ver el tema de manejo, ¿no? Es muy importante. La vaca y sobre todo el ganado cebuino, a pesar de que son animales rústicos en sí, todo el ganado bovino, también responden muy recíprocamente al manejo, ¿no? Sobre todo el ganado cebuino, no vamos a centrarnos ahorita directamente en el ganado cebuino, ¿no? A pesar que es una especie rústica, sin embargo se hace bastante dócil al tacto. Si uno lo maneja muy bien, el animal te va a responder de la mejor manera, ¿no? Va a comenzar a consumir más pasto, más concentrado, va a hacer más caso, sobre todo se ha visto bastante de eso, ¿no? En el tema de la producción lechera, cuando una vaca está mal llevada, tiene problemas podales, el establo no es el correcto, muy importante también el sistema estabulado, ¿no? Si no tiene también salida al campo, entonces por lo tanto va a estar en una situación de estrés y va a haber bajas en la producción. Así mismo la alimentación, muy importante, el forraje, ver con qué forraje se está alimentando, se está usando también en la alfalfa, recordemos que esto también les agrada bastante a las vacas, a las de producción lechera. Asimismo, el alimento balanceado que se está usando, ¿no? También son factores muy importantes que influyen. Muy bien, agradecemos la respuesta y vamos con las últimas preguntas. Por aquí nos pone, saludos para Javier González. Juan Carlos de la Cruz nos escribe dos en una, dos preguntas por ahí se juntaron. Y a ver, nos pone, doctor, en una de mis vacas, no sé por qué de la nada, le sale sangre de la nariz y se muere. Y bueno, la otra consulta es, doctor, ¿qué variedades de pastos de cultivos es recomendable cultivar para las vacas? Ya. La primera pregunta, ver si eso pasa en bastante de vacas, ¿no? Porque esto de la muerte súbita es algo muy preocupante y que sangren por la nariz mucho más. Ver si también hay presentan sangrado en la boca o sangrado también en otros órganos que tienen
comunicación con el exterior, ¿no? Vamos a ponerlo por así decirlo, el ano, o también la vulva, ¿no? Si presentan ese tipo de sangrado y si no ha habido sintomatología, signos clínicos anteriores a este evento, entonces es algo muy preocupante, por eso que puede ser hasta un brote de una enfermedad mortal que puede eliminar toda la producción, como es el antrax, ¿no? Afortunadamente acá en el país tenemos programas de control de antrax por parte del SENASA, así mismo no hay brotes de antrax así notificados dentro del territorio nacional, o sin embargo hay que tener bastante consideración en eso. También ver el tema de los forrajes, tal vez por ahí consumió algún forraje que le puede hacer daño. Tema también ver si es una enfermedad infecciosa, ¿no? Si hay, son una vaca que ha presentado esto, puede ser un evento aislado, pero si hay vacas y ya dos, tres, cuatro que han presentado el mismo problema, entonces ya puede ser una enfermedad infecciosa, ¿no? Hay bastantes puntos de evaluar en eso. Sin embargo, una muerte súbita puede deberse también a, y eso también podría darnos mayor datos si ha habido inflamación de la de alguna pierna, por ejemplo puede ser que la pierna se ha puesto de color negro, eso es una enfermedad, la pierna negra producida por un crossbreeding, chagoy. También si la vaca después de morir se ha hinchado mucho más de lo normal, generalmente las vacas cuando mueren se hinchan, ¿no? Por parte de que también hay producción de gases en el rumen, pero si se hincha en todo el cuerpo, entonces puede ser también producido por un crossbreeding. Entonces puede ser tener que darnos más datos para ver el tema de qué se está refiriendo, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué pasto se puede cultivar? Nosotros lo que consideramos para alimentación es más que todo la chala, ¿no? ¿Por qué? Porque la chala es uno de los alimentos de los forrajes que optimiza más la producción y asimismo también es de los más inmocuosos. Entonces eso quiere decir que no produce alguna enfermedad en el ganado, no, salvo que se dé la chala caliente y en trozos muy pequeños, entonces por lo tanto si está caliente va a producir gas, si está muy pequeña también va a producir un problema de desplazamiento de la bomazo debido a que no hay grandes trozos del alimento, por lo tanto deja de haber motilidad en el sistema digestivo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos con las últimas preguntas que llegan aquí a la mesa de redacción, 11 de la mañana con 10 minutos. Luis Miguel nos pone, ¿existe algún tratamiento para la hematuria enzótica bovina? Para la hematuria enzótica bovina, hematuria vesicular enzótica bovina, como se le conoce realmente a la enfermedad, no hay ningún tratamiento. El cuadro se agrava conjuntamente cuando se va consumiendo más el pasto. Recordemos que el pasto crece, el lecho común sobre todo, que es uno de los pastos que se encuentra la mayor incidencia en zonas por encima de los 600 metros de altura, es el que produce la enfermedad, ¿no? Mientras uno, la vaca va consumiendo, se va agravando más los cuadros, incluso cuando se han llevado las vacas al matadero, los toros al matadero, se han encontrado lesiones tumorales en la vejiga, también en las vías urinarias bajas, ¿no? Entonces, el único, más que tratamiento, el manejo preventivo sería de que el animal no vaya por encima de los 600 metros solo, o si está en las zonas altas de los montes, también que vaya acompañado, ¿no? Por alguien que le acompañe en el pastoreo. ¿Por qué? Para evitar que el animal consuma el helecho común y por lo tanto pueda producirse estas patologías. Muy bien, doctor. Casi ya recta final de este espacio. Gracias a todas las personas que nos han escrito. Saludos a cada uno de ustedes. Doctor, ¿algún consejo adicional que nos quiera mencionar? ¿Algún tip para todos nuestros amigos que nos acompañaron? Claro que sí. Independientemente de la zona de producción donde se encuentren, ya sea en la costa o en la selva, o en la sierra, dar los pastos que crecen cerca de sus pisos longitudinales. ¿Por qué? Porque son los pastos que van a encontrar de mayor calidad, ¿no? Si uno quiere traer chala de la costa, va a llegar seca, va a tener que pasar por un proceso de enfriamiento, o también que nuevamente restituya la materia húmeda del alimento, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos materia húmeda por parte del forraje. Así mismo, si está en producción lechera, también dar bastante agua al libitum, o sea, al libre consumo por parte de los animales.
¿Por qué? Porque la leche, el agua es uno de los precursores también de la leche. La leche sale en estado líquido. Entonces, por lo tanto, necesitamos, y ya estamos alimentando bien a la vaca, con un alimento balanceado como que tiene Corina y Corilechera. Si ya también le estamos dando un buen manejo al forraje, entonces también tenemos que el líquido, ¿no? Para que la leche salga de una buena calidad. El tema de los forrajes, preguntaron, bueno, yo recomiendo la chala, ¿no? Pero por lo que mismo, por lo que vi una cosa, hizo producciones lecheras que usan mayoritariamente esto, ¿no? Sin embargo, en la selva alta también pueden consumir cualquier cosa, ¿no? Bromo, hojas bermudas, alfalfa, el trébol también pueden consumirlo, pero que sea de la zona de producción, ¿no? Recordemos que la producción óptima de la alta producción de una vaca cebuina es de 15 hasta 20 litros, ¿no? Se considera 12 ya una buena producción. Una media producción con una aceptable podría ser de 8 litros, ¿no? Si está produciendo menos de eso, entonces hay un problema y ver cuál es el origen de la causa. Cuál es el origen del problema, cuál es la causa del problema. Muy bien, doctor, muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros amigos quienes nos han escrito a esta hora de la mañana. Por ahí, nos escribieron, bueno, cuatro últimas más. Ya vamos con esas últimas preguntas que nos han escrito y ahí cerramos. Sí, muchas gracias. A ver, nos escribe, a ver, listo. Milton Calderón, doctor, quiero comprar vaquillonas en Piura. ¿Sabe dónde podría encontrarlas o dónde puedo conseguirlas? Gracias. Ya, en Piura, donde he visto, es en la zona de los ejidos. Los ejidos es cerca del río Piura, saliendo de la misma ciudad de Piura, de la hermosa ciudad de Piura. Espero que ahora pasen todos los problemas y salga adelante su gente, su alegre y calurosa gente. Entonces, ahí en la zona de los ejidos hay criaderas de caballos, también hay establos lecheros, ¿no? Así mismo en la zona de Castilla, en la zona de Catacaos, hay bastantes criaderos también de ganado lechero. Incluso en el valle del río Chira, camino a Poechos, llegando a Chalacalá, también hay ganado cebuino, ¿no? Pero si quiere ganado europeo o, por ejemplo, una Jose, una Brown Swiss, mejorados hay en la zona de los ejidos. Ahí en Piura. Muy bien, doctor, agradecemos. Vamos con las últimas preguntas que llegaron. A ver, doctor, tengo vacas criollas mejoradas. ¿Se puede hacer un cruce con una Jersey a los 3.500 metros sobre el nivel del mar? Ya, para el cruce genético, si son criollos, nosotros como peruanos siempre queremos que se consuman los peruanos más. Impulsamos como una empresa peruana, empezamos también a consumir la peruana. Por lo tanto, si es un ganado criollo mejorado, es un ganado que ya se ha adaptado muy bien a la altura, puede hacer cruces del tipo experimental, ¿no? No esperemos en la F1, la primera camada, por así decirlo, que haya una producción óptima, ¿no? Pero puede ser del tipo experimental, seguro en la F2 o en la F3, en las siguientes dos generaciones puede encontrar ya una producción media, ya el ganado se va adecuando, va cambiando la fisiología del animal, o sea, el sistema en general se va adecuando a la altura, ¿no? Pero mayoritariamente eso se prefiere que sea ganado criollo con bronzo y no, pero si va a cruzar con yer, no hay ningún problema. Puede ser el tipo experimental y esperemos que le vaya bien. Muy bien, vamos ya a cerrar este bloque. 11 de la mañana ya con 17 minutos, recta final. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mañana, no se olvide, mañana, ya cerramos el tema, mañana estamos hablando sobre alimento balanceado para crianza familiar. Doctor, su despedida, por favor. Gracias, señores. Antes que nada, justo por ahí hubo una pregunta que nos hacía sobre el tema de la urea, ¿no? En la reacción que nosotros preparamos en la empresa, por un tema estrictamente interno de la empresa, nosotros no podemos dar la formulación en sí de los alimentos, ¿no? Generalmente en lo que se trabaja en producción bovina, lo que se usa en la urea en el alimento es una reacción aceptable del 2%, ¿no? Por cuando va a ser la mezcla, ¿no? Nosotros no podemos decir exactamente cuánto usamos acá en Corina Alimentos, pero sí ofrecemos un alimento de alta calidad. Asimismo, también tenemos una relación de calcio-fósforo de 2 a 1, ¿no? Dos partes de calcio por una de fósforo,
y con lo cual nosotros ofrecemos un alimento para sus vacas lecheras para cada etapa de producción, ya sea alta, mediana o baja producción, así llamado por el periodo de seca, de una excelente calidad y que le va a traer buenos resultados, como ya podría ver en algunos clientes, pueden consultar a algunos clientes de la marca Corina que consumen el Cori Lechera. Muy bien, recta final, y muchas gracias a todos nuestros amigos quienes participaron. No se olviden, si por ahí hay alguna consulta adicional o por ahí no ha quedado algo claro, le voy a pedir que puedan llamar al doctor, le voy a pedir que por favor puedan llamar posteriormente al doctor. Ahí aparece su número del médico veterinario de la marca líder de nutrición animal, 969-999-172. Doctor, fue un gusto haberlo tenido en este espacio, será con nosotros hasta el día de mañana. Sí, el gusto fue para mí, Jorge, resolver todas las dudas, dar esta charla tan importante, ¿no?, para las producciones, para los clientes que tenemos en la zona de Huánuco, de Cinco María, también algunos que llegan hasta Tarapoto, ¿no? Un gran abrazo a todos, que tengan un buen día, un gran abrazo, Jorge. Muy bien, gracias, doctor, y gracias a toda la gente quienes nos acompañaron. Recta final de este espacio, estamos desde las 10 de la mañana y por supuesto anuncios importantes, sí. No se olvide que Corina le ofrece el mejor alimento balanceado para sus animales. Corina Vacuno. Puede usted en un ratito llamar a los números que vamos a poner en pantalla. Asimismo aprovechamos para anunciarle que Corina les ofrece los insumos de la más alta calidad. Torta de soya, afrecho, melaza, semilla de girasol, soya integral, aceite de palma, aceite de soya, pasta de algodón, maíz entero, partido o refinado, ya sea nacional o importado, sal yodada, alpiste, alfalfa molida. Son algunos de los productos que les ofrece pues Corina de la más alta calidad. Pongo en pantalla los números para que ustedes puedan llamar. El área comercial está lista y dispuesta para poder absolver todas sus dudas. 963-488-527 o al 961-673-099. Ahí están apareciendo otras dudas. Si por ahí ustedes quieren escuchar este espacio, estos programas quedan ahí guardados. No se olviden que también están en la página web www.corina.com.pe. Nos reencontramos el día de mañana. Muchas gracias por habernos seguido. Ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vean llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Es mi Perú. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales?
No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo.